Ya levantamos casi todo. La verdad que anoche hubo un viento, parecía que me iba a volar la carpa, terrible. Por suerte después calmó y ahora de a poquito va levantando. Ya tenemos todo acá. Ya tenemos la cleta cargada. Falta levantar agua y salimos. Hoy vamos a salir bastante temprano, ¿no? Creo que el día va a ser el día más temprano que estamos saliendo. Muy tarde estamos saliendo los días anteriores. Pero bueno, de a poco vamos avanzando, ¿eh? Buen día, ¿qué tal oficial? ¿Esta es la 59? Genial. Quiero llegar a Las Varillas, pero quiero evitar el Belville. Sí, si vas por acá, continúa derecho. Sí. Bueno, acá tenés la autopista. Vos pegale nomás hasta el fondo, va a tener una bifurcación al final, son 30 kilómetros creo. Salí a la izquierda, va a tener Noetinger, el primer pueblo, continúa sí. Derecho. Chilibro hasta el segundo y vas a llegar al tercero que es Sintra, tiene una rotonda y salís a la derecha. Genial, muchas gracias, ¿eh? Que tenga buen día. Ahora sí, venimos a un buen ritmo, no hay mucho viento, así que venimos aprovechando. Y encima agarré una ruta que no anda casi nadie, así que genial, genial. Y todavía el sol no está dando fuerte, hay algunas nubes, así que lo único que pido es que no llueva hoy. Después vamos a ir bien. Menos mal que ayer aproveché en el complejo deportivo a cocinarme algo y hacerme una viandita, así que paré a comer, a aprovechar, que vengo a buen ritmo, aprovechando el viento y vamos a seguir. Yo ahora ya comí, estoy con energías, así que vamos a seguir.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Disculpe, ¿hay alguna verdulería por acá? Sí, se va hasta el bulevar. Sí, ¿acá derecho? Sí, derecho, va a encontrar un bulevar. Hace una cuadra en la esquina de aquel lado, un supermercado. Genial, muchas gracias, ¿eh? Claro. Hasta luego. Llegamos al final de la pedaleada del día. Mi cara lo dice todo. No fue la bici la que se llevó toda mi energía, sino el sol fue quien se la llevó, y el culpable de haber terminado así. Ese estado de ánimo es solo por un momento. El viaje continúa y son muchas más las ganas de seguir.